Pese a la lluvia que amenazó en los primeros compases de la mañana, la tradicional Feria de San Miguel pudo celebrarse con mucha animación y como preámbulo a la Feria Caballar de este sábado, día 1 de octubre, que dejará compraventa de ganado, paseos y exhibiciones. La de San Miguel es la feria más antigua de Graus, ya que data de un privilegio concedido por Pedro II en 1201 y también es una de las más especiales, ya que reúne a numerosos vecinos de la comarca en un momento crucial de cambio de estación del otoño al invierno. Unos 60 feriantes se instalaron a lo largo de las calles Barranco y Salamero para participar en esta cita que principalmente ofreció ropa, calzado, homenaje, alimentación o juguetes, además de contar con algunos puestos solidarios, entre ellos el del Cruz Roja, Comercio Justo, eh, uno novedoso de residuos de la comarca de La Ribagorza y también otro también nuevo de residentes de la residencia de mayores, José Luis Cudós. Que ofrecieron eh, objetos elaborados artesanalmente. El programa ferial de San Miguel se reanudará este sábado, como les decimos, con la feria Caballar, que reunirá una treintena de ejemplares. Serán recibidos en el recinto ferial a las nueve y media de la mañana para la inspección veterinaria de los animales. A continuación, a las once horas, hay prevista una vistosa marcha Caballar, que tendrá como destino Porta Hispana, pero que eh, incluirá un paseo por el casco Antiguo de Graus. La vuelta de la marcha es alrededor de las 13.30 horas y el programa concluirá con una comida abierta a los interesados que, servirá, que se servirá en el albergue municipal y para la que, habrá, que ha habido, habrá habido que inscribirse previamente. La jornada en el recinto continuará con un espectáculo cuestre a cargo de Florín Arabur a las 18 horas con Volteo Cosaco, Posta Húngara, Doma Vaquera y Alta Escuela. Eh, para cerrar el programa con la proyección La senda del pastor gratuita en el cine Salamero. Este será el programa de la Feria Caballar de San Miguel que cerrará el, la actividad ferial esta semana en Graus.